Buenas noches, mis hermanos y hermanas. No sé si a lo mejor ya está habiendo mucha interferencia en la señal. De acuerdo aquí a lo que estoy viendo, se está cortando la comunicación. Quisiera saber si alguien se está conectando y me puede decir si se escucha bien, si se ve bien. Espero que no haya ninguna dificultad. Muy bien, bueno, me voy a poner enfrente para que podamos iniciar. Muy buenas noches, mis hermanos y hermanas. Pues un saludo cordial. Soy el padre Víctor Manuel Patricio Silva. Soy misionero oblato de María Inmaculada. Estoy transmitiendo desde el Santuario Nacional de Nuestra Señora de las Nieves, aquí en Belleville, Illinois. Estamos preparándonos también para un retiro, ven y verás, se le dice en español, ¿verdad? Un retiro vocacional para jóvenes que va a iniciar el día de mañana. Así que ando un poco acarreado con varias cosas y perdón que a lo mejor ya hasta ahorita me pude conectar, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿verdad? Como se dice. Así que quiero saludar a quienes estén conectando en este momento. Saludos a Magda Estrada, saludos, Dios te bendiga. A Angelina López, gracias, qué bueno que se escucha bien. Marisela Sánchez, gracias. A Angélica López, buenas tardes, buenas noches. Saludos, José Franco. Gracias, bendito Dios, he estado bien y gracias por las oraciones, son muy bien apreciadas y recibidas. Y bueno, pues estamos en este día de Nuestra Señora del Rosario, que el día, pues en este 7 de octubre, se conmemora en la memoria de la Bienaventurada Virgen María del Rosario. Una de las cosas que a lo mejor quisiera que ustedes supieran de esto, que esta conmemoración pues fue iniciada por el Papa San Pío V, después de una victoria obtenida por los cristianos en una batalla naval en Lepanto en 1571, estamos hablando del siglo XVI. Y se dice pues que esta victoria se le atribuye a la Madre de Dios, que fue invocada por la oración del rosario, y por eso se hizo esta fiesta para que a través de meditar los misterios de Cristo, especialmente sabemos que lo que se medita en el rosario no es hasta cierto punto la vida de la Virgen, sino la vida de Jesucristo. Jesucristo que se manifiesta y a través de sus misterios en la tierra. Y por eso tenemos desde los misterios gozosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos. El Papa Juan Pablo II agregó otros cinco misterios al rosario que se conocen como los misterios luminosos. Así que en esta intercesión especial que tenemos de la Virgen María, sabemos que encontramos en ella pues lo que es nuestra vida, porque sabemos que en nuestra vida a veces tenemos momentos de gozo, tenemos momentos también dolorosos, tenemos momentos que nos iluminan como los luminosos y también pues tenemos momentos pues gloriosos, ¿verdad? Así que esperemos que a lo mejor un día podamos nosotros gustar de esa gloria de Dios en el cielo, como nos presentan los misterios del rosario. Pues quiero que empecemos este momento de vitaminas para el alma. A veces en la vida yo creo que vamos
buscando cosas que nos ayuden a crecer y a fortalecer nuestra vida. Por eso hoy en día es muy común escuchar algunos que hablan sobre la superación personal, que no podemos decir que sea mala en sí, ¿verdad? Yo creo que necesitamos ciertos motivadores que nos ayuden. Algunos se enfocan al ejercicio, algunos se enfocan a nutrirse bien, a alimentarse bien, a tomar vitaminas para estar bien. Y nosotros quisimos llamar esta sesión vitaminas para el alma, porque el alma también necesita ser nutrido. Así que por eso hemos tenido este programa pues, por más de un año ahí en diferentes lugares y momentos hemos podido transmitir debido a lo mejor al trabajo del ministerio que hago ahora con vocaciones. Estoy haciendo solamente una vez a la semana, pero y digo, al final de cuentas sabemos que esto es obra de Dios, ¿verdad? Al final Dios es el más importante que yo, por supuesto, ¿verdad? Así que que ustedes pueden fortalecerse a través de tantas personas, tantos medios, la Sagrada Escritura, los sacramentos, la vida de oración, son vitaminas que van nutriendo nuestra alma. Y por eso quisimos llamar este espacio Vitaminas para el Alma. Y bueno, también es un momento para orar, para meditar la palabra, como vamos a hacer este día que vamos a meditar las lecturas de este 28º domingo del tiempo ordinario, el domingo 28, ¿va? Ya estamos avanzando para concluir este año litúrgico que ha sido el ciclo B dedicado a San Marcos, y por eso los últimos domingos hemos escuchado del Evangelio de San Marcos, el Evangelio, y sin dudas que este domingo también que vamos a escuchar también es parte del Evangelio de San Marcos. Pues vamos a ponernos en la presencia de Dios a través de la intercesión de la Virgen María. Nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y de su cruz, y con la intercesión de la Santísima Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a disponernos pues a escuchar la primera lectura de este domingo, que es el 28º domingo del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro de la sabiduría, uno de los libros del Antiguo Testamento que nos habla de la riqueza de lo que es la sabiduría. Yo creo que esta lectura es muy conocida por algunos. Vamos a escucharla con atención. Es del capítulo 7, versículo del 7 al 11. Dice la lectura: supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un polvo de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Me imagino que esta lectura a lo mejor nos podríamos referirla a la lectura cuando el rey Salomón le dice Dios, pídeme lo que quieras y te lo concederé. ¿Y qué es lo que pide Salomón? Sabiduría para dirigir a su pueblo. Y le dice el Señor, bueno, porque no pediste riquezas ni la derrota de tus enemigos, y en cambio me pediste sabiduría, te voy a conceder eso y eso más que no me pediste. A veces yo creo que en la vida nos afanamos por tantas cosas. A veces quisiéramos tener cosas, tener bienes, tener riquezas, tener lujos, tener placeres. Y a veces nos olvidamos de algo mucho más importante, que es el ser sabios, el conocer, el llegar a disponer de nuestras vidas, sobre todo unas vidas que puedan tener significado, sentido, valor. Y sin duda que la sabiduría va a ser este don que no solamente nos hará más humanos, sino que nos hará divinos. Y yo creo que este es como el tema de esta primera lectura, que la sabiduría nos hace divinos, porque a través de la sabiduría pudiéramos pensar como Dios piensa. Esta lectura nos habla pues de las cosas bellas que es la sabiduría. Algunos atribuyen que este libro de la sabiduría fue escrito por Salomón. ¿Pudiera ser? ¿Pudiera no ser? Algunos biblistas debaten si a lo mejor esta parte del libro de la sabiduría fue escrita a lo mejor por alguien más, pero sin duda él viene, por lo que nos dice, es como un rey el que escribe, ¿verdad? Porque este rey considera que dice, la preferí a los cetros y a los tronos. Significa que es alguien poderoso. Dice, en comparación con ella, tuve en nada la riqueza. Y habla sobre hasta cierto punto, el valor de la sabiduría es mucho más grande que el oro y la plata. Dice, al lado de ella es como un polvo de arena el oro. Al lado de la plata es como lodo en su presencia. Que nuestra vida a lo mejor pueda ser que podamos buscar la sabiduría. Buscar ser sabios. A veces yo creo que la comodidad, a veces los lujos, el dinero nos atonta, nos hace ser hasta mediocres, absurdos, tercos, y nos hace menos seres humanos, lógicamente. ¿Qué mejor que a lo mejor podamos nosotros buscar la sabiduría como un don de Dios, que a lo mejor nos va a ayudar a alcanzar otras cosas? Porque vemos que este escritor nos dice, la tuve más que la salud y la belleza. Sabemos que la salud y la belleza se van acabando, ¿va? Por eso, qué mejor que buscar la sabiduría en vez de enfocarnos desmedidamente en buscar la belleza o la salud. Dice, la preferí a la luz porque su resplandor nunca se apaga. Dice, todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Al final, pareciera que si tenemos la sabiduría, vamos a alcanzar otras cosas. Si realmente somos sabios en la manera en la que actuamos, en la manera en que hablamos, en la manera en que pensamos, yo creo que muchas cosas buenas nos van a venir pues en respuesta a esta manera de pensar, de hablar, de actuar. Sabemos que cuando pensamos tontamente, las cosas no funcionan tan bien, ¿verdad? Cuando actuamos ingenuamente o ignorantemente, sabemos que las cosas tampoco nos salen bien. Por eso, qué hermoso es a lo mejor
luchar y buscar por tener esta sabiduría que al final nos va a traer muchas cosas buenas para todos, ¿verdad? Muchas cosas buenas para mí y para los que están a mi alrededor. Es una hermosa lectura, yo creo que vale la pena meditarla en profundidad y aprender y pedirle a Dios a través de nuestra oración, a nuestra oración diaria, pedirle sabiduría. A lo mejor cuando empecemos el día, decirle, bueno, dame la sabiduría para empezar este día. Dame sabiduría en lo que voy a decidir hoy. Dame sabiduría en lo que voy a hacer hoy. Vamos a escuchar ahora el Salmo 89. Salmo 89 dice el estribillo, sácianos, Señor, de tu misericordia. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Alégranos ahora por los días y los años de males y congojas. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Yo creo que una de las cosas que a lo mejor vemos es de que la sabiduría nos va a hacer ser misericordiosos como Dios, ¿verdad? Y sobre todo cuando alcanzamos esa sabiduría, nos reconocemos lo que somos y por lo tanto podemos tener más compasión de los demás, porque sabemos de la fragilidad, sabemos de los límites de cada quien. Sabemos de las debilidades de cada quien, porque nos reconocemos que también nosotros somos débiles, somos frágiles. La sabiduría nos ayuda a entender eso también, lo que somos capaces como seres humanos, en lo bueno y en lo malo. Y que por lo tanto buscamos cómo transmitir esa misericordia, esa compasión, esa ayuda a quien lo necesite. Porque nos vemos y sabemos lo que somos y por lo tanto reconocemos quiénes son los demás. Y por eso dice, enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. Tendrá sentido. Pero necesita venir de Dios, ¿verdad? Con esta sabiduría. Dice, llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Llénanos de tu amor por la mañana, para que podamos tener alegría durante el día. Dice, alégranos ahora por los días y los años de males y congojas. A veces es bueno disfrutar lo bueno que tenemos, porque no sabemos qué va a suceder después, ¿va? Sabemos, a veces es bueno disfrutar la salud que tenemos, es bueno disfrutar la juventud a veces, es bueno disfrutar los bienes que tenemos, porque no sabemos si lo vamos a tener todo el tiempo. No sabemos si va a llegar un momento en el cual a lo mejor las cosas no funcionen bien, ¿verdad? Dice, haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras, ¿verdad? Ojalá y podamos nosotros, no sé si a lo mejor se está interrumpiendo la señal, al menos aquí en la mía como que se corta. Bueno, continuamos a lo mejor con la segunda lectura de este amigo, que es de la carta a los Hebreos. Y el domingo pasado escuchamos de la carta a los Hebreos, se puede decir que es la continuación de esa carta que hemos escuchado el domingo pasado. Dice, hermanos, la palabra de Dios es viva
eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es interesante cuando nos habla de la sabiduría la primera lectura y ahora la segunda lectura nos habla de la palabra. Y al final yo creo que la palabra de Dios es la sabiduría de Dios mismo. Esto podríamos decir que al final de cuentas no es algo contrario, sino es algo que estamos hablando de lo mismo. La palabra de Dios va a ser la sabiduría de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. La palabra de Dios no es una palabra muerta. La palabra de Dios no significa que no tiene ningún provecho. Siempre va a tener algún provecho. Es eficaz. Y por lo tanto dice es más penetrante que una espada de dos filos. Y cuando dejamos que la palabra de Dios nos toque así, nos llegue hasta lo más profundo, es cuando nos damos cuenta de lo hermoso que puede hacer con nuestras vidas. Puede llegar hasta ahí, hasta donde a veces la razón humana, donde a veces las cuestiones humanas no son capaces de llegar, porque la palabra de Dios va a ir hasta ahí, hasta lo más profundo. Y por eso qué bueno es dejar que la palabra nos llegue y nos toque, pues. La palabra que va a ser la sabiduría de Dios, que va a ser la conexión con Dios. Y esta palabra que va mucho más, esta palabra que va mucho más que la simple, a lo mejor, palabra escrita en la Biblia. La palabra de Dios que sigue actuando, sigue desarrollándose, sigue revelándose cada vez más y más, y en especial, de especial manera a través de la Sagrada Escritura, sabemos que ahí encontramos. Y por eso dice, descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Cuando dejamos que la palabra trabaje en nosotros, va a descubrir lo que hay dentro de nosotros. Dice, toda criatura es transparente para ella, todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. La palabra tiene esta capacidad, la palabra que es Dios mismo, que es la sabiduría misma de Dios, tiene la capacidad de mirar y de penetrar ahí donde nosotros tenemos que dejar que entre, ¿verdad? No sé si a lo mejor está pasando ahí con ustedes, ¿verdad? Aquí tengo esta tableta donde estoy viendo cómo está transmitiendo y parece que se corta. Y bueno, digo, a lo mejor eso está fuera de mi alcance, ¿verdad? No puedo hacer nada más que seguir adelante. Bueno, quiero que pasemos al Evangelio de este domingo. El Evangelio, como había dicho, viene del Evangelio de San Marcos, que estamos en el ciclo B, del capítulo 10, versículo del 17 al 30. Voy a leer la versión larga porque yo creo que vale la pena leerla, vale la pena meditar esta versión larga de este Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír esas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil le va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante esas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un hermoso evangelio, y yo creo que pensando que vamos a tener nosotros la experiencia del ven y verás en este fin de semana, qué hermoso es escuchar este evangelio. Este evangelio que nos marca especialmente es este joven que por el evangelio que escuchamos sabemos que tiene muchos bienes, es un joven rico, ¿va? El evangelio, bueno, y realmente el evangelio no dice que sea joven, ¿va? No dice: Yo he cumplido esto desde muy joven, responde él, ¿va? Es este llamado de ir más allá de la mejor de los dones, de las capacidades, de las cosas que Dios nos ha dado. Esa es la sabiduría. No, la sabiduría no nomás es en cumplir. Algunos piensan que, bueno, los sabios solamente son los que cumplen. Pero no, ahí estamos solamente siendo sabios en cumplimiento. Pero qué mejor es que podamos entender los mandamientos de Dios, podamos entender las leyes de Dios y a veces las leyes de los seres humanos, pero a través de una vista sabia, a través de un corazón sabio, para entender cuál es la razón del por qué las leyes, del por qué los mandamientos de Dios, del por qué hacemos lo que hacemos. Y este joven que le pregunta al mismo Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le responde con lo más básico, diciendo: ¿Por qué me llamas bueno? Y dice: ¿Ya sabes los mandamientos? Y Jesús le nombra los mandamientos y dice: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven.
Aquí hay una frase que solamente aparece porque esta historia del joven rico aparece no solamente en Marcos, sino aparece en los otros sinópticos, en Mateo y en Lucas. Pero Marcos tiene esta parte importante o especial donde dice que Jesús lo miró con amor, con cariño, miró a este joven, miró a esta persona, miró a este ser humano con cariño. Dios nos mira con cariño cuando nosotros nos dejamos moldear por la palabra de Dios. Y digo, no quiero decir que a lo mejor si no nos dejamos moldear, Dios no nos va a mirar con cariño. Nos va a mirar también con cariño. Pero qué mejor que a lo mejor podamos nosotros seguir los mandamientos de Dios, seguir su palabra. Y le dice Jesús, solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pareciera que no le dice que solamente, pareciera que no solamente una cosa, ¿eh? Jesús le dice, solo una cosa te falta, ¿eh? Pero son varias cosas. Dice, ve y vende lo que tienes. Y no solamente quédate ahí, sino que lo que vendas, dáselo a los pobres para que tengas un tesoro en el cielo. Y después ven y sígueme. Las cuatro maneras, a lo mejor, o las tres maneras en las cuales uno tiene que aprender a desapegarse de los bienes de la tierra. Y eso es ser sabio también, eso es tener sabiduría. Cuando los bienes sabemos que no nos corresponden a nosotros, cuando sabemos que no nos vamos a llevar nada, por más que busquemos acumular, no nos vamos a llevar. Se va a quedar. Y dice, al oír estas palabras, este hombre se entristeció. Este hombre se entristeció y se fue apesadumbrado. Una palabra que a lo mejor se fue triste, ¿verdad? Dice, porque tenía muchos bienes. Dice Jesús a los discípulos, y ahí es donde nosotros tenemos que pensar que Jesús nos mira a lo mejor como discípulos diciendo, qué difícil le va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Pero Jesús vuelve a reafirmar, qué difícil es para los que confían en las riquezas. Una cosa no es que Jesús está condenando a los ricos, sino está condenando a aquellos que ponen su confianza en la riqueza, en los bienes. Ahí es algo interesante porque es muy diferente a lo mejor el conseguir el dinero bien o a veces el utilizar lo que tenemos para ayudar a los demás, no solamente para nosotros. A otro sentido que a lo mejor confiemos solamente en las riquezas, pongamos nuestras esperanzas y nuestras confianzas solamente en los bienes que tenemos. Dice, es más fácil, de ahí entra esta frase tan conocida, es más fácil para un camello entrar en el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ha habido algunas interpretaciones que aseguran que así se llamaba la entrada a Jerusalén. Había una entrada que se llamaba el ojo de la aguja, que solamente uno podía entrar, especialmente si traías una carga, tendrías que bajar la carga para poder pasar porque era muy estrecho. Un camello no podía entrar con carga. Tendría que dejar la carga allá y poder pasarla poco a poco. Entonces, este era el significado, por eso es más fácil para un camello pasar por el ojo de esta aguja, que así se llamaba según algunas interpretaciones, que querer entrar con todos los bienes. A veces yo creo que en la vida nosotros queremos cargar con muchas cosas. Algunos hasta tienen a lo mejor esta enfermedad de poder acumular y acumular y acumular cosas, ¿verdad? Pero el aprender a desapegarnos, el aprender a,
a no estar confiado y aferrarse a los bienes. Dice, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Si pudiéramos pensar que a lo mejor nosotros no vamos a poder sobrevivir, como que todo se nos va a venir encima, a veces pensar todo negativamente. Y digo, y a veces yo creo que podemos ser nosotros las personas más dramáticas y a veces las personas más pesimistas en la vida, ¿eh? Y a lo mejor eso no nos lleva a nada, eso nos hace también no ser sabios. A veces solamente preocuparnos y no ocuparnos también nos hace inútiles, nos hace tontos, porque al final de cuentas no estamos ocupando nuestras energías para poder salir de las situaciones que vivimos. Y por eso, y aunque pensemos que para nosotros es difícil o es imposible, para Dios va a ser posible. Cuando ponemos en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento, y pedimos a Dios que nos dé la sabiduría, a lo mejor podemos salir de muchas cosas. Pero si nos enfocamos solamente en lo que no hago, en lo que me sale mal, en lo que no puedo hacer, pues lógicamente que no vamos a salir de eso. Y de ahí dice Pedro, le dice a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le dice, yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por mí, por el evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1. Esta promesa de Jesús, digo, a lo mejor se podría decir que es como un llamado vocacional, ¿verdad? Para dejar todo lo que hacemos nosotros los consagrados, ¿verdad? Dejar familia, tierras, padre, madre, hermanos, hijos, por el evangelio. Pero también a lo mejor en la vida laical, en la vida laical de cada quien. No sé si a lo mejor está pasando lo mismo, pero ya se para la transmisión y no sé si a lo mejor está pasando solamente es conmigo, ¿va? Pero iba diciendo que a lo mejor este es un llamado vocacional, ¿va? A lo mejor, pero no es solamente para nosotros consagrados, es para todos. Si pudiéramos aprender a desapegarnos no solamente de bienes, pero también a veces de personas, a veces de relaciones que no nos ayudan. Que Dios nos dé la sabiduría para poder a veces desapegarnos de tantas cosas, de tantas situaciones, de tantas personas que no nos ayudan a alcanzar el reino de Dios. Y por eso dice Jesús, van a recibir el 100 por 1. Y digo, a lo mejor en el sentido vocacional sabemos, yo como consagrado, yo sé que a lo mejor he recibido más de lo que yo merezco. A lo mejor he tenido oportunidades que a lo mejor si me hubiera quedado como laico, no hubiera podido alcanzar, ¿verdad? Y a lo mejor tampoco el llamado vocacional va a ser para también tener cosas que no tengo como laico, ¿verdad? Tampoco es el sentido. Y tampoco es el sentido a lo mejor de poder nosotros buscar a Dios, pero sí el aprender a desapegarnos. Pero dice Jesús, aún podemos recibir las cosas buenas, pero también podemos recibir persecuciones cuando es por el evangelio. Dice, pero sabemos que en el otro mundo nos vendrá la vida eterna. Este es el gran mensaje de Jesús para nosotros como discípulos. Aprender a saber que necesitamos ser sabios. Necesitamos aprender no solamente a obedecer, sino a hacer lo que Dios quiere de nosotros. Aprender a desapegarnos de las riquezas, ayudar a los demás y seguir a Jesús. Aprender que en la vida no podemos cargar con tantas cosas, tenemos que vivir más ligeros, más sencillos. Aprender a que a lo mejor
podemos dejar algunas cosas, pero vamos a adquirir a lo mejor algo mucho más grande. Y ahí es donde está el valor de la sabiduría. La sabiduría que nos va a ayudar a ver la vida de una manera distinta, de una manera como Dios quiere, en la sabiduría de Dios. Quiero que a lo mejor entremos un momento de oración, quiero que nos pongamos en la presencia de Dios, que hemos empezado desde el principio, pero para dejar que esta palabra, que es viva y eficaz, entre en nuestras vidas. Para dejar que esta palabra que hemos escuchado, hemos meditado, esta palabra que es la sabiduría misma de Dios, esta palabra que en la sabiduría de Dios nos invita a ser verdaderos discípulos. ¿Cuántas veces nos aferramos a veces a cosas materiales, a veces a cosas tan sencillas, a veces que hay problemas entre amigos, entre familias, por bienes materiales? A veces salimos mal con alguien por algunas cosas, por algunas personas, porque nos aferramos, nos apegamos. A veces perdemos la paz porque nuestro corazón está dividido. Pongámonos delante de Dios y pidamos que nos ayude. Digamos, Señor, dame sabiduría para dirigir mi vida. Señor, dame sabiduría para tomar decisiones. Señor, dame sabiduría para conducir a mi familia. Señor, dame sabiduría para actuar correctamente. Señor, dame sabiduría para alcanzar la felicidad. Señor, dame sabiduría para ser santo. Señor, dame sabiduría para alcanzar el reino de Dios. Señor, dame sabiduría, porque sin la sabiduría no soy nada. Amén. Ponemos delante de Dios nuestras necesidades a través de la intercesión de la Virgen María en este día del Rosario. Y pedimos que ella nos anime a ser verdaderos discípulos de Jesús. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero hacer una reflexión con ustedes. No es una historia, el día de hoy es una reflexión. Una reflexión que nos invita a ser sabios. Yo creo que esta es la palabra, hablando de la sabiduría, que nos habla las lecturas del día de hoy, o del domingo que vamos a celebrar. Dice esta reflexión, dice, no seas de esos. Dice, no seas de los que solamente critican. Ya tenemos muchos de esos. No seas de los que gritan improperios. Ya tenemos muchos de esos. No seas de los que toman licor hasta caer. Ya tenemos muchos de esos. No seas de los que son infieles a sus cónyuges. Ya tenemos muchos de esos. No seas de los que no se preocupan por los otros. Ya tenemos muchos de esos. No seas de los que dicen no creer en Dios. Ya tenemos muchos de esos. Sé de los que llevan palabras de aliento, de los que hablan decentemente, se mantienen sobrios, fieles, que se preocupan por los demás.
De esos sí hay pocos. Sé de los que creen y confían en Dios, y por eso todo les sale bien. En este mundo donde siempre se desafía a ser como desear ser, te influyen a vivir más bien como el mundo desea y no como deseamos ser. Atrévete a ser diferente, no seas del montón, que hace lo que el mundo dicta. Sé paciente, amable, amigo de Dios. Eso es ser diferente y ser tú mismo. Atrévete, ahora sí, sé como deseas ser. Es una hermosa reflexión. Yo creo que a veces queremos ser del montón, ¿verdad? A veces queremos ser, portarnos como los demás lo hacen. Y a veces hasta podemos decir, bueno, si los demás lo hacen, ¿por qué no lo hago yo? Digo, a mí a veces me llega el pensamiento de decir, bueno, y si los demás lo hacen, ¿por qué no lo hago yo, verdad? Pero no seamos del montón, no seamos lo que los demás hacen. No seamos de los que solo critican, porque ya hay muchos de esos. Y a veces hasta en la iglesia nos dicen que somos bien criticones, ¿verdad? No seas de los que gritan improperios, cosas que no son propias, dicen, ya tenemos muchos de esos. No seas de los que toman licor hasta que se caen, ya hay muchos de esos. No seas de los que son infieles, ya hay muchos de esos. No seas de los que no se preocupan por los otros, ya hay muchos de esos. No seas de los que dicen no creer en Dios, ya hay muchos de esos. Mejor sé de los que llevan palabras de aliento, de los que hablan decentemente, sé de los que se mantienen sobrios, fieles, de los que se preocupan por los demás. De esos sí hay pocos. Sé de los que creen y confían en Dios, y por eso les salen muchas cosas bien, ¿va? Dice, a veces el mundo nos quiere hacer como son ellos. A veces el mundo nos quiere acomodar como son la mayoría, ¿va? Y les digo, y a veces podemos caer de que, bueno, si lo hacen los demás, ¿por qué no lo hago yo? No seas del montón, no seas de eso. Aprende y atrévete a ser diferente, a ser un verdadero cristiano. Atrévete a ser sabio. Atrévete a dejar que la palabra te transforme. Atrévete a hacer lo que Dios en su sabiduría quiere que seas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Perdón, digo, me está fuera de mi control, pero a lo mejor tengo que decir perdón, ¿verdad? Porque la señal, no sé si a lo mejor se vio bien. Aquí yo estaba viendo que cada vez se cortaba, ¿verdad? Pero quiero mandar un saludo a todos, ¿verdad? El día del Rosario, me acuerdo de mi hermana Rosario, feliz día de su santo, de otras Rosarios que conozco, a los que están cumpliendo a lo mejor cumpleaños, aniversario, saludos a tantas personas que pues han mantenido el contacto, en contacto conmigo por diferentes medios y cosas. Quiero que pidan por este retiro que mañana empieza. Sería a lo mejor el primer evento que voy a hacer como director vocacional, así que pido sus oraciones. Bueno, quiero saludar a lo mejor a algunas personas que no saludé al principio. Dice, Padre, quisiera que se me podría pasar cómo puedo ayudar a los misioneros oblatos de María Inmaculada. Antes ya lo había hecho, pero dejé de ayudar. Gracias, te lo agradezco de antemano. José, te mando la información. Hay una página de los oblatos para que, y a lo mejor hay un grupo de donadores para que te agreguen. Saludos a Mary de Anaya, saludos Mari Carmen en Houston, Texas, Almida Sánchez, gracias, saludos hasta San Fernando,
¿Quién más? Angélica López. Qué bueno que a lo mejor ustedes sí pudieron verlo. Aquí en mi tableta se paraba y no sé si a lo mejor a veces tuve que repetir algunas cosas, me tuve que detener. Espero que a lo mejor hayan podido escuchar la palabra de Dios, al menos, que es lo más importante, más que mis palabras. A Victoria Castañeda, saludos hasta San Fernando. Leti, buenas noches, saludos a todos. A mi hermana Marlene, Patricio, mi hermana Fanny, Rosy Ortiz, gracias. Romina Caino, saludos hasta San Fernando. Gracias por sus oraciones y saludos, Verónica Flores. Que Dios te bendiga, saludos a tu familia. Y bueno, pues a quienes a lo mejor se conectaron en otra de las páginas, pues también saludos, ¿va? A lo mejor a veces no me aparecen en una sola página. Así que, bueno, quisiera que Dios les siga bendiciendo, que la sangre preciosa de Jesús los siga cubriendo y los siga animando a ser fieles y a ser sabios en Jesús, en Dios, en su palabra. Amén. Bueno, eso fue Vitaminas para el Alma.